Pero para conocer de cerca la historia de la marroquinería, tan vinculada a Ubrique, hay que visitar este edificio del siglo XVII, el antiguo convento de capuchinos, actualmente la sede del Museo de la Piel. Aquí el viajero puede contemplar máquinas, herramientas, piezas necesarias en el proceso de fabricación de la piel, así como distintos artículos que durante siglos los ubriqueños han realizado con mimo. Hablar de Ubrique es hablar de la piel en todo el amplio sentido de la palabra, porque en Ubrique lo que se ha hecho durante toda la historia ha sido trabajar la piel. Y esto no es de hace dos días, sino que viene de muy atrás, y viene desde época de los romanos, ¿eh? Entonces hay vestigios de ello, y hoy día pues se le trabaja a grandes diseñadores del mundo entero, puesto que vienen aquí buscando esa excelencia en el buen hacer, y eso no lo encuentran en ninguna otra parte del mundo. Estrechamente relacionado con la piel está el Rodezno, uno de los lugares más típicos de Ubrique. Aquí se encontraban las antiguas tenerías de la localidad, donde antaño se curtía la piel. Una estampa representada en cientos de pinturas y acuarelas de artistas de la zona.